¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Soy Crean TV. En este momento vengo a traerte una pequeña información sobre lo que es el río Yuna. El río Yuna se encuentra en este momento al borde. Como ustedes pueden ver, mi gente, miren, ese es el río Yuna. El río Yuna está pasando ahora mismo. Miren cómo se encuentra el río Yuna, mi gente. Miren cómo se encuentra el río Yuna. Sí, miren cómo se encuentra el río Yuna en este momento, mi gente, para que no le cuente. Es un poco preocupante si le sigue lloviendo allá en la zona de La Vega y esa zona hacia arriba. Si sigue lloviendo allá, el río Yuna puede hacer que amanezca a nivel de desbordamiento. Soy Crean TV, si no te has suscrito, suscríbete a mi canal y no olvides darle me gusta y compartirlo para que así le pueda llegar a más personas. Así que no te muevas, vamos a seguir dándole seguimiento al río en otra parte. No te muevas de ahí y sigue mirando el video. Yo no sé si te recuerdan que le hice un short sobre esta zona. Hoy amaneció el río, miren de qué manera, miren. En esta misma parte estaba aquí mismo en este lugar, haciéndole este video, y miren cómo amaneció el río. Pidiéndole que no le caiga más agua en La Vega y esa zona, porque el río está muy intenso. Aquí yo hice un video sobre el río, miren. Ahora mismo cuando se encuentra, esta es la presa, mejor conocida como La Boya, que le da agua al aguacate, a la zona de aguacate y esa zona agrícola. Como ustedes pueden ver, el río ya no le cabe más. Miren el tope del río, miren ese río, que a ustedes nadie le cuente. Es Soy Crean TV. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, comparte los videos y no olvides darle a la campanita, darle me gusta para que así lleguen las notificaciones y podemos llegarle a más personas. Como les estaba diciendo, esperamos que se mantenga así el río. De lo contrario, la gente de la Cole, Bajo Yuna, que viven de la Reforma para allá, que tomen precaución, porque el río está a un solo borde. Miren, esa es la finca del otro lado del río y tira poquito tira agua. Imagínense que nada más estamos agarrados en la mano de Dios, que no siga cayendo más agua, porque realmente aquí se encuentra el río. Miren mi gente, señores, en el momento que se encuentra este río, para que la gente que vive para allá, para la Cole, la Paraguay, esa zona, Bajo Yuna, se mantengan prevenidos, porque miren cómo está el río. Miren, no cabe más agua, así que se encuentra esto, señores. Ahora mismo se mantiene el río todavía con esperanza de que no se bote, pero está al borde, en la zona de arenoso, miren. Esta es la zona de arenoso, nos encontramos aquí, como ustedes pueden ver, mucha agua, señores, así que no se muevan, que vamos a seguir rodando, siguiendo el río Yuna hasta ver la situación que se encuentra más para abajo, la zona de la Cole y esa zona para allá abajo. Vamos a seguir el río, la Reforma y esa zona.